Ahora sí está energética la cara, justo para estos temas legales. Otro cafecito para todos. Pero bueno, le damos la bienvenida al doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, porque vamos a ver las acciones legales que hay que tomar cuando un familiar fallece, porque, como decimos, hasta para morirse es un papeleo. Todo es un papeleo y queremos tener las cosas claras porque no sabemos qué hacer. A veces fallecen en un hospital y necesitan un documento para poder retirar el cuerpo o si es en casa. Bienvenido a Saboreando la Mañana y cuéntanos un poquito cuáles son estos trámites que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. A ver, indudablemente, si es que fallece en un hospital ya no necesitan la autopsia porque ya se sabe de qué falleció, qué es lo que pasó. Pero si no fallecería en un hospital o de una enfermedad, tienen que hacerle la autopsia. ¿Para efectos de qué? Para establecer qué es lo que tiene. Para establecer de qué falleció. Indudable. Así tenga ya, perdón, abogado, así tenga alguna enfermedad en la que se sepa. Lo que pasa es que si tenía una enfermedad, indudablemente estaba hospitalizada. Entonces hay un médico que dice falleció de tal cosa. Pero si falleció un accidente de tránsito, necesitamos saber qué pasó. Si se accidentó, estaba tomado, estaba envenenado. O sea, siempre estaba... se necesita. Sí, eso es más para poder establecer la causa real de la muerte. Okay. Una vez hecho eso, retiran el papel de la autopsia e indudablemente pueden ir a la funeraria para que le velen y luego le entierren. Pero, y una vez hecho eso también, lo que tienen que hacer los herederos, llamemos así, o aquellas personas que se sientan con derecho, tienen que hacer la posesión efectiva. ¿Qué es la posesión efectiva? La posesión efectiva no es más que publicitar e indicar, oigan, tal persona falleció y yo soy el heredero. ¿Para efectos de qué? Para efectos de los acreedores. Porque muchas veces los deudos tienen obligaciones pendientes de pago. Entonces, al tener obligaciones pendientes de pago, uno debe saber a quién demandar. Porque si ya falleció la persona que me debía, carambas, alguien tiene que pagarme, ¿no es cierto? Y es ahí donde van los herederos. Entonces, quien hace la posesión efectiva, además de decir, yo soy el heredero y recibo todos los bienes, también cumplo la obligación de pagar todo lo que debía el deudo. Entonces, aquí, abogado, sería, si yo, por ejemplo, digo, no, yo no quiero recibir nada de herencia, tampoco me hago cargo de las deudas. Si no quieres recibir nada de herencia, no tendrías que la posesión efectiva y tampoco hacer las veces de heredero. ¿A qué me refiero yo? Si es que la persona tiene una casa y está la renta, ajá, hacer las veces de heredero es cobrar el arriendo. Ajá. Si la persona tenía un vehículo, hacer las veces de heredero es usar el vehículo. Entonces, si yo no quiero ser heredero, simplemente no me aprovecho ni me beneficio de esos bienes. Es como que no existieran para mí. Ajá. Pero si yo deseo ser heredero, tendría que ser la posesión efectiva. Ahora, para evitarme inconvenientes, porque muchas veces hay gente que aparenta ser muy solvente y resulta que cuando fallece debía las mil vírgenes, claro, ¿no es exacto, cierto? ¿Qué entonces pasa? Debemos hacer con beneficio de inventarios. ¿Qué es beneficio de inventarios? Es que una vez pagada todas las obligaciones del causante, lo que sobra es mío. Y si es que no sobra nada, simplemente yo no recibo nada. Pero si es que yo no hago con beneficio de inventarios y el causante tiene más obligaciones que activos, resulta que yo debo pagar con mis bienes. Y ojo, cuando tú recibes una herencia, no es que puedes decir yo solo recibo los activos y las deudas que reciba mi hermano. Cuando coges una herencia, recibes activos y pasivos. Todo. Pero ahí, por ejemplo, se habla si sería una sola persona la que dice yo quiero o no quiero. Pero sí, exacto. No, son me refiero ya a todos cinco los hermanos. Herederos. Pero si, por ejemplo, dos están de acuerdo, tres no, ¿cómo funciona? Fácil. Ahí? Los tres que están de acuerdo harán la posesión efectiva. El que no está de acuerdo hará una declaración en donde repugna la herencia, es decir, no la acepta. Okay. Y quizás el más asesorado aceptará la herencia con beneficio de inventarios. Okay. Capaz de que si es que hay algo sobrante, voy a recibir. Y si no hay nada sobrante, simplemente no he cogido dejémoslo la herencia, ahí, pero no están en riesgo mis bienes personales. Okay. Doctor, una de las inquietudes que también hay cuando fallece un familiar es el tema de deudas de tarjeta de crédito, de préstamos. ¿Qué sucede con eso? ¿Todas tienen seguro de desgravamen? ¿Todos los créditos tienen seguro de desgravamen? ¿O cómo se cerciora uno de estos deudas o de estos haberes que hay? A ver, no todas tienen seguros de gravamen, la mayoría sí las tiene. Correcto. Pero, por ejemplo, en las tarjetas de crédito actualmente, si uno no solicita el seguro de desgravamen y tienes que pagar un valor, si no estoy equivocado, es de $3 y algo mensuales, si tú no pagas ese valor, no tienes seguro de desgravamen. Es decir, el momento que fallece el dueño de las tarjetas y alguien acepte esa herencia, tendrá que pagar esas obligaciones. En lo referente a las obligaciones pendientes por compra de inmuebles o lo que sean las instituciones financieras, no todas tienen seguros de gravamen. Hay algunas que sí las tienen. El 90% las tiene. ¿Y qué es esto? Cuando el seguro de gravamen funciona es cuando fallece, ustedes tienen la obligación, los herederos, de notificar a la institución financiera o al seguro para que ellos cancelen la obligación. Y depende del seguro, porque hay seguros que cancelan la obligación
y no debes nada más. Y hay otros seguros que son aún mejor. Cancelan la obligación y te devuelven todo lo que pagó el deudo. Wow. Es decir, a más de tener el bien inmueble saneado, te devuelven lo que pagó durante su vida. Por eso es importante verificar qué dice el contrato. Hay cláusulas muy beneficiosas en caso de que alguien fallezca y es ahí donde uno debe fijarse. Una cosita breve, doctor, y otra de las cosas que también supongo que sí es común y pasa. ¿Qué sucede cuando fallece una persona y en ese momento aparecen nuevos hijos que no se conocía? O nuevos, sí, principalmente herederos. Nuevos hermanos. Nuevos hermanos. Hola, vos has sido mi ñaño. Igualitos. Qué gusto. ¿Dónde te he visto? ¿Te me pareces? Parecido. Bueno, si es así, a ver, la ley es muy clara, ¿no es cierto? Los hijos tienen el mismo beneficio que los hijos dentro del matrimonio, tienen los mismos beneficios que los hijos fuera del matrimonio. Es decir, si el señor del patrimonio del causante, causante el que fallece. Ya. Entonces, si es que él tenía dos hijos y resulta que afuera tenía tres, bueno, sí, las partes que le corresponda se dividirá para cinco. Dos dentro, tres fuera, ¿no es cierto? En el ejemplo que les puse. Todos los hijos, sean dentro o fuera del matrimonio, tienen el mismo derecho. Ya. Recordemos siempre que cuando existe sociedad conyugal y fallece alguien, en la práctica, el 50% es de la esposa y 50% es del esposo. No, del esposo. Cualquiera de los dos que fallezca solamente será ese porcentaje el que está en juego. Ahora, si es que la persona que fallece recibió una herencia, eso no entra a la sociedad conyugal. Será el 100% para todos los hijos. Y los únicos herederos son los hijos, es por orden de sucesión. Cada orden elimina al que viene. Primer orden, los hijos. Si no hay hijos, cónyuge sobreviviente y padres en 50% iguales. Si no hay cónyuge sobreviviente y padre, vienen los hermanos. Y si no tiene hermanos, vienen los sobrinos. Y ya entra el Estado como sobrino de mejor calidad. Y cada orden de sucesión elimina al que viene. O sea, si tengo hijos, ya los otros no reciben nada. Abogado, y en el tema del acta de defunción, ¿cómo tenemos que hacerlo y para qué nos sirve este documento? ¿Hay que sacarlo brevemente o eso puede esperar un tiempo? A ver, el acta de defunción la necesitas para poder enterrarlo. Entonces, inmediatamente que tienes el... ¿Cómo se solicita eso? En el registro civil. Tú te dan unos documentación, tú inscribes y una vez hecho eso, tú ya puedes enterrarle. Y además, en los registros del país consta que esta persona falleció. Entonces, cualquier cosa ya no podrá hacer trámites, porque muchas veces hay estos falsificadores, esta gente que abusa, llamémoslo así. Me sigue llegando las cartas, los cortes de pago de la persona. Ahora hay un sistema, la verdad es que ha avanzado mucho el registro civil también, entonces mediante este sistema pues simplemente verifican si está vivo, incluso las notarías. Si tú quieres ver si quieren firmar un contrato, las notarías ya tienen un sistema que verifican si está dentro o fuera del país. Entonces ya es más difícil cada vez perjudicar a la ciudadanía. La tecnología ha avanzado también en nuestro país. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Rubén Aguirre, es doctor en jurisprudencia, para hablar de todas estas acciones legales pues que hay que tomar tras el fallecimiento de un familiar. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Siempre se topan estos temas interesantes y que en realidad usted lo desmenuza de la mejor manera para que todos podamos entender, y esperamos que en casita también les haya quedado bastante claro. Y nos damos cuenta que hasta morirse es un papeleo y un trámite. Un papeleo. ¿No? Todo arreglado en vida, mejor. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias.